Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. En este vídeo os voy a enseñar todas las filtraciones que hay dentro de los archivos del juego y también en Fortnite del evento final de esta temporada, qué es lo que va a estar pasando y qué veremos en este evento y también cómo va a cambiar el mapa de Fortnite. Básicamente chicos, recordar que esta temporada termina el 12 de septiembre, así que faltan aproximadamente unos 15 días o 14 días para que termine esta temporada y comience la temporada 8 del capítulo 2 de Fortnite. Y en este vídeo, como digo, os voy a enseñar todas las filtraciones del evento final de esta temporada, el cual, por cierto, si la temporada termina en 13 días, seguramente el evento final sea dentro de 2 semanas, así que no queda tanto. Pero chicos, antes de comenzar con el vídeo, quiero mandar un saludo a estas 10 personas que estáis viendo por pantalla, a estos 10 cracks que están suscritos a mi canal con la campanita activada y que le dieron like al vídeo. Así que si quieres salir en el próximo vídeo, solo tienes que suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones, darle like a este vídeo y comentar que ya estás suscrito y que le has dado like. Si pones un comentario así, le estaré dando corazón a toda esta gente y tendrás la posibilidad de que te salude en el próximo vídeo. Y por último, recordar que tenéis abajo en descripción mi Instagram y mi Twitter para que me sigáis y estéis al tanto de todo. Dicho esto, vamos con todo lo que os traigo en este vídeo. Bueno chicos, justamente hace casi 2 días metieron los nuevos desafíos de esta última semana. Y deciros chicos de que en estos nuevos desafíos tenemos los desafíos de la doctora Sloan, ¿vale? Seguramente algunos de vosotros ya tendréis casi completados estos desafíos o bien a lo mejor ya lo habéis completado. Pero es que estos desafíos tienen mucho que ver con el evento final de esta temporada y con la temporada siguiente, aunque a lo mejor muchos de vosotros no os habéis dado cuenta. Básicamente chicos, a medida que nosotros vamos completando estos desafíos, vamos a ir encontrándonos diferentes pistas sobre lo que está planeando la doctora Sloan para, pues así decirlo, hacer el evento final y acabar con la nave nodriza, con la nave alienígena gigante que tenemos encima del mapa de Fortnite. A medida que avanzamos en estos desafíos, vamos encontrando incluso una especie de orbes, los cuales tienen, como por así decirlo, la textura igual que la del cubo Kevin. Así que es bastante probable, chicos, que estos orbes tengan que ver con el cubo Kevin y que el cubo Kevin sea un objeto o algo procedente de los alienígenas, que es lo que han llegado en esta temporada. Pues bueno, una vez completamos todos los desafíos de la doctora Sloan, tendríamos que irnos a la zona donde se encuentra esta doctora Sloan, que es justamente en la zona de complejo corriente, en la granja, e irnos a este sótano, a este laboratorio bajo tierra. Si bajamos por aquí encontraremos una sala donde vemos una especie de tubo en la cual hay una bomba atómica, una bomba que nosotros hemos hecho o que nosotros hemos ayudado a hacer a la doctora Sloan con estos desafíos. Una bomba que tiene esta energía de los orbes y que pues a medida que hemos completado estos desafíos de la doctora Sloan hemos ayudado a finalizarla. Obviamente chicos, esto seguramente si lo veis pues podéis decir que pues puede ser algo que esté relacionado con el evento final o bien que puedes pensar que esta bomba va a ser utilizada para algo o bien a lo mejor puedes pensar que no se va a utilizar para nada. Pero es que en los archivos del juego chicos, aquí es donde viene lo interesante, está lo siguiente y es que la doctora Sloan tiene planeado destruir la nave nodriza, tiene planeado destruir esta nave alienígena gigante que se encuentra en el cielo de Fortnite. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, después de estos desafíos que salieron hace pocos días, ya se ha descubierto y es que es va a destruir esta nave nodriza, esta nave alienígena con esta bomba que hemos ayudado a crear. Ojo porque cuando una vez empiece el evento final y se destruya esta nave alienígena, obviamente esta nave va a caer en algún sitio, lo que va a, por así decirlo, hacer que una de las ubicaciones o varias de las ubicaciones del mapa de Fortnite sea destruida y sea cambiada o reemplazada por una nueva ubicación. O quizá incluso podríamos ver en el próximo mapa, por así decirlo, en el próximo cambio del mapa de la próxima temporada,
una zona del mapa en la cual haya esté la nave nodriza destruida en el suelo, pero con algunas partes del interior en las cuales podamos entrar, y sería esa la nueva ubicación del próximo mapa, o mejor dicho, el cambio del próximo mapa en la temporada 8 del capítulo 2 de Fortnite. Esto básicamente lo digo, chicos, porque obviamente se ha filtrado también de que el mapa de Fortnite va a cambiar por completo. Se ha filtrado que el mapa va a ser totalmente nuevo y que Fortnite tiene planeado hacer un mapa distinto al que tenemos ahora. Y a distinto me refiero a que todo el mapa va a cambiar de punta a punta, de esquina a esquina, hasta la gota de agua más remota del mapa de Fortnite. Todo lo van a cambiar, pero seguramente, chicos, esto sea para el capítulo 3. Para el cual, por cierto, solamente faltan 2 temporadas, así que realmente no estamos tan lejos, ¿vale? Lo digo porque seguramente algunos de vosotros, al escuchar la palabra capítulo 3, seguramente ya estéis divagando y diciendo: bueno, este tío está loco, ¿qué hace hablando del capítulo 3? Pues tampoco estamos tan lejos, faltan solamente 2 temporadas. La cosa es que seguramente el nuevo mapa, totalmente nuevo, sea para el capítulo 3 y que para la temporada que viene veamos una ubicación o gran parte del mapa, porque esta nave nodriza es bastante grande, o sea, prácticamente ocupa todo el mapa o la mitad del mapa. Así que seguramente una vez la doctora Sloan destruya esta nave nodriza, pues tendríamos una nueva zona del mapa, una nueva ubicación en la cual veríamos esta nave nodriza destruida ya en tierra firme, y que podamos entrar a esta siendo una nueva ubicación. Pero bueno, hablando del evento final, chicos, seguramente veamos uno de los eventos o uno de los mejores eventos. Ya sabéis de que, pues realmente no esperábamos que hubiera un evento así de tocho, ya que en la temporada anterior no tuvimos evento final. Fue una cosa muy extraña, pero finalmente, chicos, en esta temporada sí veremos un evento final. Y tiene pinta, según las filtraciones, de ser uno de los más tochos. Ya podéis imaginaros a la doctora Sloan lanzando una bomba como la que hemos creado, con energía de los orbes que vienen parte del cubo Kevin, para destruir la nave nodriza. De hecho, es posible que esos orbes que hemos recogido y que formen parte del cubo Kevin, seguramente sea porque es la única forma de destruir la nave nodriza, con la misma tecnología que usan estos alienígenas que han llegado a Fortnite. Así que ojo, porque el evento final puede ser muy tocho, y seguramente esto, chicos, sea parte de la venganza de la doctora Sloan, porque recordemos que la nave nodriza y estos alienígenas han estado abduciendo varias zonas del mapa de Fortnite. Por así decirlo, podríamos decir que hay una especie de guerra entre los alienígenas y los habitantes del mapa de Fortnite, entre ellos, por así decirlo, liderado, entre comillas, por la doctora Sloan, que es la que está creando esta bomba para poder destruir esta nave y volver a empezar una nueva historia en la temporada que viene, o quizá seguir con la misma pero con novedades después de la destrucción de la nave nodriza. Así que, chicos, realmente poco más que decir. Seguramente, como digo, en las próximas semanas salgan más cositas, ya que aún faltan 2 semanas o casi 3 para que termine esta temporada y comience el evento final. Cuando se sepa la fecha, lo subiré para que lo sepáis, o lo publicaré por Instagram o Twitter, así que seguidme, muy importante, lo tenéis en el comentario fijado y también en la descripción, así que no cuesta nada y tardáis un minuto solamente y se agradece muchísimo. Y también podéis dejarme en los comentarios, si habéis llegado a este punto del vídeo, qué opináis vosotros o qué creéis que puede pasar en este evento final, y si tenéis ganas de verlo. Yo sinceramente sí, porque llevamos casi una temporada sin tener evento final. Pero bueno, chicos, lo dicho, espero que os haya gustado un montón este vídeo, reventar el botón de like si es así. Y nada, chicos, no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal. Chicos, me despido, un saludo, chao, chao.